Saturday, Sunday night. Only girls in the crib, they bout that life. 2025 is the usual. And I'm a young nigga with them living my best life. Don't ring, I don't really think about it. Bienvenidos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a UniTV y bienvenidos al primer vídeo tutorial, la primera coreografía que os voy a enseñar yo de mi mano para que podáis aprender una coreografía en casa. Que por cierto, si os gustan estos vídeos, pues comentarlo en la cajita de comentarios. Y una cosa más que añadir, voy a dejar todas las redes sociales abajo en la descripción para que, oye, si os gusta la coreografía, la bailéis en casa y os la habéis aprendido, pues me la enviéis por ahí, yo lo subiré y diré, oh mamacita, qué bonito lo ha hecho, me cago en todo. Así que si eres una persona a la que le gusta mover el cuerpecito y aprender cosas desde casa, pues aquí estaremos a gusto porque vamos a aprender muchas, muchas cosas. Así que chicos, suscribiros al canal también y dar un like. Hoy os voy a enseñar una coreografía más o menos de nivel intermedio que yo creo que vais a poder coger todos. Pero bueno, si queréis tutoriales más fáciles o más difíciles, pues me lo decís y ya está, y yo os haré caso. Así que antes de nada, que sepáis que la canción es Problem With You de Chris Brown. Y la verdad que está fresca, está chula. Así que empezamos. Tenéis que saber, chicos, que esta pierna es la derecha, pierna derecha vuestra, y la pierna izquierda vuestra, ¿vale? Es decir, que estaremos como una especie de espejo. Es decir, que si levantamos la mano derecha, levantar la mano derecha, sí, y levantar la manita izquierda, y ahí está. ¿Estáis bien colocados? Sí, ya sabéis cómo va el cuerpecito, pues vamos a darle caña. Vamos a empezar ahora mismo con los pies. Vamos a hacer pierna izquierda, vamos a dar una patada hacia adelante, ¿vale? Un poquito hacia la diagonal. Vamos a cambiar derecha, shop, y vamos a meter derecha atrás, shop. Es, ¿vale? Hacemos izquierda patada, chop, cambiamos derecha, pum, y metemos derecha atrás. Es, ¿vale? Manitas hacemos mano derecha, hacemos mano izquierda y hacemos ping. Es, ¿vale? Vamos a dar un golpe hacia atrás. Vamos a coger derecha, hacemos izquierda y aquí recargamos como si tuviésemos un arco, ¿vale? Tenemos un arco y ¡pa! Y vamos a lanzar la flecha y a la vez el golpecito va a ir hacia detrás. Es, ¿vale? 5, 6, 7 y hacemos derecha, izquierda, pum. Es, ¿vale? Así que hacemos pie izquierdo, pum, hacemos pie derecho, pum, y cuando metemos la derecha, pum, golpeamos, ¿vale? Un poquito más rápido, 5, 6, 7 y boom, boom, ka. Es, 5, 6, 7, boom, boom, ka. Es, ¿vale? De aquí seguimos, súper facilito, hacemos brazo derecho, alargamos, ja, cerramos rodillita y metemos piececito adentro, ¿vale? Cuando cerramos el piececito, chup, vamos a dar un pequeño brinco, ¿sí? Estamos aquí, hop, hacemos derecha, chup, hago piso y hago pum, es, ¿vale? Manita izquierda, lo único que hacemos es recogemos, ¿vale? Como si tuviésemos todavía el arco y tiramos de la cuerda, ¿vale? Hacemos tiro de la cuerda, cerramos, cerramos, cerramos y pum, y cambiamos los brazos, ¿sí? Estamos aquí, hacemos derecha, cambio, pum, eso es, ¿vale? Seguimos, súper fácil, aquí pisamos izquierda, manitas redondas, hacemos pierna izquierda, shup, volvemos a meter pierna derecha atrás, hop, y hacemos derecha, hop, hacemos izquierda, hop, y subimos, clac, es, ¿vale? Estamos aquí, súper despacito, hemos llegado aquí, hop, hacemos pierna izquierda, shup, pierna derecha atrás, y de aquí vamos a sacar bracito derecho, shup, saco brazo izquierdo, ja, y a la vez la manita, je, la bajamos, hacemos brazo derecho, brazo izquierdo y subo, ¿vale? Como si tú fueses a coger una escoba y a subirla, ¿sí? Y te vas a pillar los cataplines o lo que os vayáis a pillar, shup, shup, ja. Ahí estamos, como si tuviésemos una escoba, ¿vale? Sí, podéis coger el mismo pantalón o que podéis agarraros el bolsillo, podéis hacerlo un poquito como queráis, ¿vale? Así que estamos aquí, hacemos derecha, piso, ja, y hacemos izquierda, hago izquierda por detrás y hago 7 y 8. Es, ¿vale? Sigo un poquito. Vamos a empezar ahora con un saltito, la segunda parte. Vamos a pisar derecha adelante y la izquierda atrás, ¿vale? De un salto. Lo que vamos a hacer es que la derecha va a estar en taloncillo, ¿sí? Como si fuese a enseñar la planta del pie, y la izquierda va a estar en punta, ¿vale? Sería algo así. Shup. Es, ¿vale? Pisamos derecha adelante, shup. Eso es. Y cambiamos de piernas totalmente a la inversa. Clic. Es, ¿vale? Sería un salto, hop, y sería otro pum, ¿sí? Zap, shup, zap, eso, eso es, ¿vale? Lo único que hay una cosita entre medias. Cuando saltamos con la derecha hacia adelante, hop, lo que vamos a hacer ahora mismo, vamos a rotar la cadera hacia la derecha, ¿vale? Vamos a hacer este gesto, ¿sí? Pero con las piernas en su posición. Sería algo, piso, y giramos
cadera, ¿vale? Estáis viendo que los piecillos shup, se mueven hacia el lado de la cadera, ¿vale? Y de aquí saltamos, ¡ay, que me muero! Cambiamos de piernecitas y giramos la cadera hacia el otro lado, ¿vale? Sería derecha adelante, giramos a la derecha, hop, izquierda adelante, giramos a la izquierda, ¿vale? 5, 6, 7, boom, ha, boom, ha. Los brazos me dan igual, boom, shap, boom, shap. Brazos libres, boom, ha, boom, ha. O aquí, ¿vale? Los brazos me dan igual, ¿vale? Ir improvisando un poquito porque la coreografía también es vuestra, así que haced lo que os dé la gana. Vamos desde el principio, con calma. Empezamos, hacemos izquierda, 5, 6, 7 y hacemos izquierda, derecha, shop. Hago a largo. Golpeo y hacemos izquierda, redondo, derecha y subo. Pie derecho adelante, hacemos derecha, giro, izquierda, giro. Acabamos el trocito, súper fácil. Vamos a abrir de un salto, ¡ja! La mano izquierda va hacia adelante y la mano derecha, ¡pum!, se mete por detrás de la cabeza, ¿vale? Hemos hecho mano izquierda, mano derecha viene por detrás, ¡shup! Y acabamos el trocito, que no queda nada. Vamos a pisar izquierda hacia la diagonal, ¡hap! Cogemos la derecha, la juntamos, ¡hap! Y de aquí pisamos derecha, ¡pup! Y cerramos, ¡ja! Es, ¿vale? Piernecita súper simple, hacemos izquierda adelante, metemos derecha atrás, ¡shup! ¿Vale? Como si nos fuésemos a golpear un poquito la rodilla por detrás, ¿sí? Estamos aquí, hacemos izquierda, estamos aquí, perdón, hacemos izquierda, ¡hop! Cojo, ¡hap! Y piso derecha, ¡pum! Y cierro, ¡shup! Es 5, 6, 7 y boom, ha, shup. Es 5, 6, 7 y boom, ha, shup. Es, ¿vale? Estáis viendo que digo pum, cha, hu. ¿Vale? Que no es pum, cha, pum, cha. ¿Vale? Pum, cha, pum, cha. No, sería pum, cha, po. Es, ¿vale? El primer golpe son en dos pasos: uno, dos, y el tercero es un golpe. Pa. Eso es, ¿vale? Una vez un poquito rápido, 5, 6, 7 y boom, sha, pa. Es, ¿vale? Sí, más o menos. Seguimos, manita derecha, no queda nada, ¿eh? Lo prometo. Hacemos mano derecha, ja, como si tuviésemos una bandejita, ¿vale? Como si fuésemos camareros, ¿vale? Llevamos manita derecha, eso es, y luego manita izquierda. Eso, ¿vale? Como ofreciendo a la gente, es como, tómalo, dáselo. Eso es, ¿vale? Y hacemos mano derecha por aquí, sha, mano izquierda por aquí, sha. Es, ¿vale? Lo que hacemos, ¿vale? Vamos a hacer la bandejita de la derecha y la pierna izquierda, vamos a hacer un pequeño ron, ¿vale? Y un ron es como un pequeño circulito por el suelo, ¿vale? La mano hace exactamente lo mismo que el pie, ¿vale? Cuando cambiamos, metemos la pierna derecha y cogemos la bandeja del otro lado. Es, ¿vale? Estamos aquí, 5, 6, 7, hacemos izquierda, derecha, cerramos y acabamos, hacemos derecha, ¡hop! Pegamos un pequeño saltito, hacemos derecha, shup, manita derecha, cogemos arriba, shup, eso, ¿vale? Pegamos un pequeño salto, como si quisiésemos coger algo, y de aquí hacemos un paso que le gusta a mucha gente, y es el ¡buah! Eso es, ¿vale? Estamos aquí, shup, y cerramos piececito y ¡pum! Eso, ¿vale? Hacemos despacito, estamos aquí, derecha golpeo, hago derecha, ja, hago arriba, shup, y hago cierro. Es, ¿vale? Es como un pequeño rebote, es boom, shup, ha, boom, shup, ha, ¿vale? Cuando golpeo derecha, lo que tenemos que hacer es llevar la intención hacia abajo y hacemos como un pequeño rebote, ¿vale? Es como un ey, que no, ey, que no, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es bracito y golpeo, hago ey, que no, es 5, 6, 7 y boom, shup, ha. Es, ¿vale? Os tengo que recordar, chicos, que aparte de dejar un buen like y suscribiros al canal, podéis echar en cualquier momento hacia atrás el vídeo para recordar un poquito las cositas, ¿vale? Pero ahora sí, vamos a repasar desde el principio y vamos a ver un poquito cómo va todo, porque la verdad es que todo junto, pues, se puede hacer un poquito complicado. Así que vamos desde el principio y vamos a ver qué tal se nos da si no se nos ha olvidado la coreografía. Así que vamos a empezar desde el principio. Vamos a hacerlo una vez despacio, una vez a medio tiempo y una vez al tiempo real, ¿vale? Y luego lo hacemos con música, que la verdad que apetece ya un poquito bailar con musiquilla. Así que vamos a hacerlo desde el principio y empezamos despacito. 5, 6, 7 y hacemos 1 y 2, hacemos 3, 4, cogemos izquierda, 5, 6, hacemos 7 y 8, saltamos, hacemos 1 y 2 y 3, cua, hacemos 5 y 6, 7, saltamos, final, 1 y ¡pum! ¡Wow! ¡Wow! Es, ¿vale? Después del último paso, sí, tenéis un poquito libre, ¿vale? Lo que os guste, ¿vale? Empezamos a medio tiempo. ¡Uf! Estoy hasta nervioso. ¿Estáis nerviosos? Yo estoy un poquito nervioso.
Vale, vamos a medio tiempo. Empezamos. Principio. Uf, medio tiempo. 5, 6, 7. Y hacemos 1 y 2. Boom, sharp. Izquierda, sharp. Boom, boom, sharp. Y salto, salto, aparto. Y zin y pa. 7 y saltamos. Boom, boom, cap. Y wow, wow. Es, ¿vale? Uf, ¿estáis preparados? Pues venga, vamos al tiempo. Muchísima suerte y luego con música y luego lo hacemos todos juntos y nos vamos a dormir súper bien. Pero antes hay que ducharse porque la verdad que hace calor y luego... Principio, al tiempo. 5, 6, 7 y boom, boom, ka y 3. Qua y zin. 6, 7 y o y boom, boom, sha y boom. Ha y boom, boom, sha. 7 saltamos, boom, shu. Ha. 7, 8. ¡Oh, mamacita! Me he cansado. Me he cansado. Mi corazoncito no está para estos sustos, ¿eh? Una más, la hacemos una más todos juntos y lo hacemos con música, ¿sí? Así que preparados. ¡Oh, mamacita! Me muevo más que una avestruz en su casa. ¡Oh, mamacita! Vale, chicos, si os queréis reír de mí, podéis reíros, ¿ok? Va, pues venga, principio. 5, 6, 7 y boom, boom, ka y shop. Hap y boom, shap y 7 y oh. Salto, salto, wow, wow. Shup, shup, hap. 7, salto, boom, shup, hap. Wow, wow. Es, ¿vale? Vamos con música. 6, 7, y. Friday, Saturday, Sunday night. Only girls in the cribs, they bout that life. 2025 is the usual. And I'm a young nigga with them living my best life. Bueno, pues aquí acabamos la clasecita de hoy. No sé cuánto habrá durado el vídeo, 15 minutos, 17, 18. Bueno, lo importante es que hayáis aprendido una coreografía. Si es así, lo dicho, tenéis las redes sociales abajo por si queréis pasarme algo. ¡Oh, madre mía! Que me muero, ahora sí que sí me muero de verdad. Y nada, recordaros que tenemos vídeo todos los domingos. Y oye, pues si queréis estar por aquí y suscribiros, sois bienvenidos. Y es que esto puede ser algo muy grande. Así que nada, espero que os haya gustado el billete, dejar un like y nos vemos en el siguiente. Conmigo, con Diana, con... no lo sabemos, pero oye, estaría bastante fresco. Decidme en los comentarios qué opináis y ya veré a ver qué hacemos. ¡Chao, chao, chao!